Familia, qué bueno que estamos conectados. Una conversación más de esa que nos gusta tanto. Gracias por, toda, por todo su, su cariño, por todos esos comentarios de que disfrutan el programa. Para eso lo hacemos. Y ya ustedes vieron, tenemos un invitado muy especial. En este, en este espacio yo me he dado cuenta que nuestros artistas son grandes y que hacen de todo que no podemos encajonarlos en una sola cosa porque brillan en tantas y tantas facetas. Carlos Esteban Fonseca está en esta conversación tan especial con nosotros. Un gusto estar aquí contigo, volver aquí a este... Despacio. A este edificio maravilloso, volver a encontrarme con todo este montón de viejos, de, <laughs> decrépitos que están ya, y yo sigo siendo un, un joven claro que eh, sí. eh, actor y cantautor que, que lucha por, por un Puerto Rico mejor. Amén, amén, amén. <laughs> Carlos, qué rico, qué rico. Yo estoy segura que esta conversación promete. Nosotros siempre al principio nos gusta hacer una serie de preguntas que tienen que ver con el nombre del programa. Okay. El programa se llama Medios Sociales uh -huh. y quisiera saber cómo estás. ¿Cómo estás con el uso de, lo, de las redes, de los medios sociales? Pues eh, Facebook es algo que utilizo regularmente. Ahí me, me suelto, me expreso, digo las cosas que pienso de lo que está pasando en el país. Eh, doy felicidades, eh, expreso cariño que siento por la gente eh, cosas que disfruto de mi trabajo expreso en qué estoy trabajando cómo lo estoy haciendo qué está pasando ¿eh? Eh, Twitter lo veo por encima de vez en cuando escribo algo en Instagram Estoy empezando a aprender a utilizarlo. Porque yo, así de jovencito como me veo, pues, <laughs> pues no bien. soy, no eres, soy extremadamente eres. cibernético. Okay. Eh, eh, pero estoy en las, de, en las de cada vez unirme más a ese movimiento. Es parte del nuevo mundo. Es parte del nuevo mundo. Es parte mm. de la nueva forma. De hecho, sí. eh, eh, nos hemos convertido en el artista y en el medio. Porque entonces nosotros sí, mismos. Yo, yo, promovemos yo pienso que todo, cosa. todo siempre tiene una razón de ser. Sí. Eh, habemos demasiada gente sobre la tierra. Antes en las aldeas nos reuníamos en el medio de la aldea. Después en los pueblos nos reuníamos en la plaza pública. Ha llegado el momento en que ya somos tantos que nos reunimos. Virtualmente. En, virtualmente, en las redes sociales. Me gusta cómo lo ves. <laughs> Bien, sí. señores, me gusta, porque aquí yo también aprendo a describirlo sí. de una manera distinta. ¿Has tenido la oportunidad de encontrar en las redes sociales a alguien? No tiene que ser una persona llegada a ti, sino a alguien que de repente tú dices, me gusta el contenido que esta persona subo, lo leo, lo consumo, eh, aprendo. ¿Has, has encontrado sí, en a sí, redes? Sí, sí, no, sí, no solo una persona, varias personas. ¿Podrías mencionar alguna? Omar? Bueno, Lala, por ejemplo, Lala Baldow, creo que es su apellido, que es una gran poeta. Qué bien. Eh, y escribe cosas muy significativas, además es, es muy arriesgada, entra dentro de lo sensual, corre por la sexualidad y por el asunto político eh, y social. Todo a la vez ahí y, y es bien fuerte en lo que expresa y bien interesante. Mira qué bien. Y la encontraste a través de las redes sociales. Es, o la sea, primera la... vez que me topé con su trabajo fue en las redes sociales. Ya luego nos comunicamos, me mandó por por, eh, por correo su libro de poesía. ¡Ay, María! Ya eh, hemos eh, desarrollado ya una, una comunicación mejor. Qué bien. Pero fue por ahí por donde comenzó todo. Y yo creo que tú tú lo has descrito de una manera tan eh, perfecta. Nosotros podemos utilizar las cosas, los grandes poderes se pueden utilizar para bien o para mal. Sí. Pero yo creo que cuando le damos un uso así y, y es de comunidad y es de poder intercambiar y poder expresar, yo creo que entonces estamos haciendo el uso correcto de ese gran poder. Claro. Hay otro gran poder que es Google. Ajá. ¿Te has googleado? ¿Has escrito tu nombre para sí, ver lo que dice sí, la Sí, sí, mira, eh, eh, la primera vez que yo me googleé en mi video estaba en Nueva York, para por allá, por los 90, en algún momento de los 90, no, no, en algún momento de los dos, de, de, de 2000. Do, 2000 y pico, por Ajá, ahí, como 2000, sí. creo que sería 2004, 2005, 2006, por ahí. Fue la primera vez que yo, alguien me, porque me, me llamaron para hacer un trabajo. En Nueva York, y la persona que me llama me dice: este Ya yo miré en las redes sociales sobre su trabajo, eh, busqué en Google, y qué sé yo, y ya se va, pero si me puedes enviar uh, un resumen, y yo, ah, está bien, chévere, sí, nos vemos. Claro, y, me... y a la computadora, Carlos Esteban Fonseca. Y cuando me vi que estaba en tres mil y pico de sitios en aquel momento, yo, tres mil y pico de sitios que me mencionan a mí, qué demonios es esto, pues no, no me imaginaba. Que eso ocurría Ese así. Mundo. ¿Y tú sabes, tú sabes qué me llamó la atención? ¿Qué? Que <laughs> aparecía en la página de Ricky Martin. Y cuando yo me veo en la página qué de cool. Ricky Martin, sí, en la página de Ricky Martin, yo, en la página de Ricky Martin, ¿y que yo hago ahí? cuando mires que uno se olvida de las cosas que hace. Cuando Ricky hizo aquí eh, en La Pasión y Muerte, Ajá. que hizo a Cristo, yo hice a Judas. Pues lógicamente. Estaba haciendo. La... Sí, pero, pero no me imaginaba. Eh, no, en aquel momento no tenía claro lo que sucede hoy día tan normalmente de que absolutamente todo, todo va ahí. a las redes. Todo vive eso ya ahí. había pasado hacía tiempo, no sabía por qué, quién rayo lo mencionó, por qué lo pusieron. O sea, <laughs> que eso, eso es lo interesante, y no es tan solo lo que uno comparte, como lo dices, es lo que comparte. Pero hablas habla de lo negativo y de lo positivo, también tiene algo negativo, y es que lo, lo malo se queda para siempre. Así igual ahí toma bueno. mucho tiempo. Ahora estoy aprendiendo, y hay formas de a, al menos hacer... Alejar lo malo y dejar lo que tú quieres que se vea muy bien. Me, más al frente. Me. Muy bien, muy bien. Me, pero pero en, en España ya se ha discutido eh, sobre hacer alguna ley que obligue a que aquello que bien. es negativo, porque por ejemplo, una persona que. Y que eh, no sea cierto. Que, no, 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 y aquello que es negativo, por ejemplo, una persona que tuvo un problema con la justicia, ¿no? Y cumplió. Con la justicia. Ajá. Y se convirtió en un excelente ser humano. Pues no merece que todo el mundo que vaya. Que cada vez que entren y pongan su nombre, lo primero que aparezca fue el día que lo metieron preso yo Entiendo el día que lo acusaron de sí, algo, sí, no porque todo el mundo tiene derecho a reivindicar claro ¿sí? Que sí. y a hacer una nueva vida y sí, sí. Hay, hay seres humanos a no ser condenado por lo mismo una y una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es pues fíjate, me gusta, no no conocía de eso que estaba en discusión, así que me parece mm. muy bien. Pues yo te cuento que como parte de las asignaciones que nosotros hacemos en este programa es googlearlos, ese concepto que ha sido aceptado para decir que escribimos su nombre en el motor de búsqueda Google y estas fueron las imágenes que aparecieron. Ay Dios mío. Carlos sí. Esteban. Seca, sí. mira para allá. Wow, mira qué bien, viste en muchas posibilidades. En muchas <laughs> posibilidades, mira, ahí estás con Rosalín Sánchez. Con Rosalín, cuando hicimos callo, mira qué bien. Eh, sí, Una eso producción fue. De aquí. Esa, esa foto se tomó en Los Ángeles cuando estábamos, cuando se presentó callo allá en el, en el teatro Kodak en Los Ángeles, cuando hizo la primera presentación de la película. Allá fue esa foto y, y debo decir que eh, ella tuvo unas delicadezas muy grandes conmigo, porque eh, ella era toda una estrella en ese momento en los Estados Unidos y llegó toda la prensa, vida y por haber, y cuando la estaban entrevistando así, como en las películas, ¿no? que tuve todos esos micrófonos encima y las cámaras, ella, me, yo estaba llegando Ay, en un hombre. taxi frente al teatro y ella detuvo todo con permiso pero a la persona que deben entrevistar es al protagonista de esta película y me, se va se corrió entre medio la gente me agarró por la mano fue y me puso frente a las cámaras Wow. Sí, sí. Pero yo creo que esa es Rosalind. Sí, lo, es. lo que conozco de ella, que he tenido la oportunidad ¿verdad? de coincidir con ella mucho, le guardo un gran cariño. En un momento dado de mi carrera me dio consejos bien importantes y la considero una amiga que quiero. Eh, siempre ha sido muy aterrizada y yo creo que eso es lo importante. Sí. Pero ¿qué import cuando ves estas imágenes, Carlos, ¿qué. qué, qué? Mírame allí de mujer en de aquella mujer. esquinita. Ahí arriba esa obra, yo la escribí. <laughs> si no hay bebida, no, no hay espectáculo. Sí, en realidad esa obra, yo, yo les cuando la escribí, se llamaba El porno nuestro de cada día. Y no recuerdo ni por qué le cambiamos el nombre, pero nunca debimos habérselo cambiado. El, el primer nombre iba mejor Era más con hook. la obra. Sí. sí. Y vestirte, e iba mejor con la historia. Y tenemos que hablarle vestirte de vestirte de mujer, porque vestirte de mujer es como... Es, es complicado. Porque para mí, eso lo voy a contar. Pues mira, lo, los he días. Hecho, lo he hecho varias veces. Después tengo, esa no la van a tener, pero tengo una foto eh, imitando a Sophie. ¿Y por qué no eh, la vamos a tener? Eh, a eh, bueno, porque la tengo, la tengo ah. yo en mi galería, pero no, no creo que aparezca okay. por ahí. Okay. Este, y. Tú sabes, la, la actuación tiene la maravilla de que. Eh, Puede ser quien tú quieres ser. Sí, tú puedes ser cualquier cosa. Y lo puedes buscar dentro de ti. Porque dentro de uno. Está el asesino que uno nunca va a ser, porque en algún momento tuviste un coraje bien grande y le quisiste dar contra el piso al a alguien y por ahí descubre dónde está el asesino. Pues también está eh, la femineidad y la mujer que pudiste haber sido. Me encanta, mm. me encanta este hombre. Cuando ves todas esas imágenes que viste ahora mismo en Google, ¿qué viene a tu mente? Que ves todas esas imágenes que, que hablan un poco de tu trayectoria, que hablan un poco de lo que has vivido, de lo que has corrido. Pues pienso que, que he vivido mucho que gracias a la vida he tenido una vida larga y ancha, y que también he tenido dolores y penas, pero eh, me arrepiento, no, no, no voy a decir que no me arrepiento de nada, como decía Edith Piaf. Sí, me arrepiento de cosas, pero si volviera a vivir, serían muy pocas las cosas que cambiaría de lo que he vivido hasta hoy. He sido honesto y he sido quien soy. Amén, <laughs> amén, amén, caramba. Bueno, y comenzamos, como te había contado antes de comenzar, comenzamos con la nave, navegamos por las redes, navegamos por la internet y de ahí nos nutrimos para eh, alimentar esta conversación. ¿Sí? Y aquí veo una publicación hace poco más de un año, sí. eh, 3 de febrero de 2017, donde dice que también te unes al Falda Day por la equidad de género. Sí, eh. Era un momento en que se estaba discutiendo mucho en el país el matrimonio gay, eh, el respeto que se debe tener por cada ser humano, independientemente de cuál sea eh, su visión de cómo quiere vivir su sexualidad o cómo quiere expresarse, eh, cómo quiere vestirse, cómo quiere hacer su vida. Y se hizo el falda de y cuando me enteré pues eh, yo tengo muchos arones en mi casa, de mi esposa y míos. Nos encantan. Yo tengo una, una sombrerera. Tengo dos sombrereras llenas de sombreros y sarones. Así que con un sarón me hice una falda y ahí estoy con mi barbie y mi falda. Me pero, va a más pero, espérate, que... ahí llega hasta la falda. Pregunto yo, ¿había un pantalón debajo o eran piernas? No, eran mis ¿En, piernas. ¿En piernas. Ah, no se ve, sí, pero no, no son mis piernas. Foto, no, no se ve la foto, no se ve la foto. No, 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 pero debe ser por la forma en que se cortó porque sí se ve un cantito sí. de mi rodilla. ¿Por qué tú crees que hoy todavía.? Eh, tenemos un nicho con el asunto del hombre y todavía está el vacilón de si de repente le diste un beso a alguien, de si de repente abrazaste, de si de repente eh, eh, te pusiste nostálgico, romántico. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con ese asunto de...? Bueno, es que eh, eh, vivimos eh, con, con la idea de, de reírnos de los demás en la incapacidad de reírnos de nosotros mismos. Había un comediante argentino que decía, este, es, que, eh, es que la gente que tiene poco cerebro se ríe de los demás, nosotros los brillantes nos reímos de nosotros mismos, por eso mira lo gordo que estoy y esta semana no voy a caber pasando por la puerta y empezaba a bromearse él mismo y, hacer, y la gente se arrastraba de, de la, la risa. risa de ver cómo él se bufiaba a sí mismo y a la hora de la verdad, a la hora de la verdad. Si tú vas a ver un stand-up, sí. Sí, siempre lo más gracia que da es sí. cuando ese, ese, ese eh, comediante se ríe de sí mismo o se ríe del grupo étnico al que pertenece. O de la no, vida que, no, exacto, de sus, de sus o, momentos. O, o de, de, de la vida que ha vivido, sí, porque es que, ¿por qué nos reímos? O sea, cuando alguien se cae, sí. ¿no? nos reímos porque ese ser humano... Eh, eso lo sorprendió. No pudo evitar caerse. Pues entonces nos tenemos que reír de todo lo que no podemos evitar en nuestras vidas. Señoras y señores, esto apenas comienza. Promete, así que usted manténgase conectado, medios sociales, con nuestro invitado Carlos Esteban Fonseca. Y continuamos la conversación medios sociales con Carlos Esteban Fonseca y una imagen nos sorprendió. Ah, sí. Mira, eso lo hicimos. Eso es bien interesante porque esa obra se llamaba Nos quedamos en la Prángana. Pero en realidad es una versión eh, moderna que hizo Vicente Castro de Tartufo de Molière. ¿Eh? Adamari. Eh, sí, hay un grupo maravilloso. Iliana, Jalil. Sí. Eh, Víctor Alicea. Víctor Alicea. Mira Víctor haciendo un personaje que eh, era este macharrán, que es el el, 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 el político en la historia. ¿En eh. qué momento en qué momento de la carrera de Adamari? Esto fue, su, sabe, como que comenzando. No fíjate, ya Adamari, porque Adamari comienza en la televisión y luego llega al teatro. Ya en ese momento Adamari estaba haciendo teatro formal, ya reconocida, y qué bueno que me recuerdas eso, porque la primera obra que hace Adamari de teatro fue una obra infantil donde yo trabajaba y su novio era Jorge Castro. Y Jorge llegó y me dijo, si puedes ayudar a Adamari, porque es que ella nunca ha hecho teatro. Entonces fue bien lindo porque ya tenía, Adamari tiene una verdad. O sea, todo lo que dice Adamari en escena es cierto. Tú le crees cualquier cosa, es tanto genial. en el teatro como en la novela, en el, donde tú la veas, sí. ella dice algo y es verdad. Pero por ejemplo, ella tenía que entregar una rosa, ¿verdad? En un momento de la obra. Y entonces ella agarraba la orilla. Entonces lo que había que explicarle era que en el teatro. <laughs> Hay grandes, tienes, sí, tiene que haber, tiene tiene, que haber movimientos más amplios. Tiene que llevar, la, sí. tienes que llevar la rosa hasta el fuego que se vea, porque si sí, tiene una florecita aquí. En el teatro, <laughs> en sales festivales, pues, pues se pierde, ¿no? Exacto. Pero el, el talento monstruoso que ella, que ella tenía desde el principio. ¿Y en tu en tu caso, qué te llegó primero? A mí el teatro. A mí el teatro. Yo llego a, a la televisión por medio del teatro. Eh, ¿Trabajando. ¿Y ¿La música? Bueno, la música yo eh, cantaba y escribía desde niño. Desde niño. Yo a los 15 años me presenté por primera vez con mi propia banda en el Café Teatro Latea, en el viejo San Juan, calle eh, Sol 280. Nunca olvidaré ese, esa, esa dirección. Allí comenzamos todos. Allí comenzó Sunshine, eh, allí cantó Dani Rivera, Lucecita Benítez, El Topo, oh, wow. Alberto Carrión. Allí estuvo eh, todos los actores de, de nuestra era estuvieron allí, todos los que eran mayores que yo. ¿Y en qué, en qué género, cuando comienzas? ¿Qué género? Lo primero que hice fue Trova. Y es de lo que más cerca he tenido siempre. De hecho, ahora mismo estaba, he estado presentando un trabajo con Carmen Nidia Velázquez, que está conmigo ahí, eh, que se llama De la Trova a la Bohemia. Y lo que hacemos es que yo traigo la parte de la Trova, ella trae la parte de la Bohemia, y luego nos vamos mezclando. Ella hace cosas de Trova conmigo, o hace canciones de Trova, yo entro en la Bohemia con ella, hago canciones de Bohemia también. Y no es que no, 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 no. Eh, lo que nosotros conocemos como la Bohemia, no que, que son esas canciones románticas, ¿eh? porque la Bohemia es mucho más amplia que eso. Y no es que yo no sea parte de ese juego, porque a mí me encanta también. Pero he estado muy cercano a la trova, es lo que más. Es lo me, que te llena. Lo que me llena bien, bien y es, es lo que escribo, cuando escribo canciones. ¿Y, y, y, y a quién le escribes? Ah, bueno, le escribo, le escribo a la vida, le escribo a, le escribo a mi hija o a mis hijas, eh, le escribo. Al país escribo lo que siento en el momento. el próximo tema que van a oír mío se Ajá. llama nena y esa y es, la... y es una nena que vive que está viviendo fuera del país. Me vas, a contar, me vas a contar de eso más adelante. Eh, pero ahora vamos a cambiar la forma en que vamos a conocernos. Ok. ¿okay? Yo te voy a leer unas premisas eh, y tú para responder me vas a escoger uno de esos emojis. Sí, te pregunto, Ajá. ¿has utilizado emojis para enviar mensajes de texto sí, o para comunicarte? Sí, sí. Sí, 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 todos los hemos usado, claro. ¿Te gusta más hablar por teléfono o eres de los que a veces dicen, ay, déjame contestar y... Que, 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 que a ver. ¿Hablar por teléfono? No, no, esa pregunta todavía ni me gusta. Ah, él, estaba preparado ah, para empezar. Me gusta. Sí, yo estoy preparado. Sí. Esa, pero, mira, esa, esa te tengo la contestación. Ah, bueno, pues dale, zúmbala, zúmbala, zúmbala. <laughs> vamos a contarla, vamos a contarla. ¿Y por qué esto? Ah, porque me pregunta, tú a veces contestas, decides no contestar el teléfono, pues. Enseñale ahí a la gente. ¿Para qué? Pa que, es que a veces. Para pa que no se entere lo que no le contesto. <risas> <risas> ok, si te pregunto. Si te digo. Dame un break. Eh, <laughs> Cuéntame. Bueno, eh, fue una época maravillosa de la vida. Eh, uno jovencito eh, es una manera de enfrentarse al público, de conectar con el público. De, totalmente diferente. ¿no? Eh, en una ocasión estuve en una universidad donde estaban discutiendo los programas de televisión en Puerto Rico y cómo se si habían dado las diferentes dinámicas. Y unos estudiantes que lo estudiaron plantearon que Damon Bray cambió el estilo de los programas de juegos, sí. porque los programas de juegos siempre tenían al público en un lado y los animadores estaban en otro. Los animadores tenían un estatus diferente al, a, a cómo estaba el público. Dame un break. Estableció que el público y nosotros éramos una sola cosa. Y Estábamos metidos en el público. Yo defendía al público, no permitía que se rieran de ellos. Eh, cuando alguien se equivocaba y se reían, lo primero que establecía porque ustedes no están aquí. Eh, porque cualquiera se equivoca y yo también. Muy ustedes bien. no saben los nervios que tiene uno sí. antes de empezar este programa. Muy bien, muy bien. Si te digo, actuar en una serie de esas de suspenso de Netflix... Te eh, pero claro. Y materia Aquí de estoy, más. call me. Sí. I am waiting for. ¿Hay alguna en particular que tú hayas dicho, ya, yo hacer un papel en eso hubiese sido un palo? Que hayas visto, tú sabes que hay un montón de gente. Digo, me dijiste que estuviste un tiempo ahí medio desconectado. Bueno, he visto unas cuantas, pero por ejemplo, mm. las chicas del cable. Qué bueno eh, que la mencionas. Sí, es bien interesante porque el, el, el estilo, mira qué cosa más loca. Siendo. Eh, un trabajo muy moderno va a la época y el estilo, la forma de hablar es como lorquiano. ¿Ve? Tiene como que ver con lorca. Y yo soy un fanático de eso, me encanta. Qué bien. Pues muy bien, ahí tienen otra muy, alternativa muy si no la vi. Pero hay, muchas, hay, hay muchos trabajos que me hubiera gustado hacer ahí. Sí, yo creo que hay, hay, un, hay algo hay, una, hay algo también, hay una, una historia. De momento se nos dan los nombres de la cabeza, pero es un barco que, que se queda en, el, en alta mar y se ha acabado el mundo el barco el barco no Ajá, así es como sí, se llama sí. eh, me voy a, el, 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 hay dos personajes ahí, sí. el de el capitán del barco Ajá. y el asistente del capitán. ¡Ay, qué genial! En especial el, sí. el, 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 el que asiste el capitán. Sí. Wow, sí. Qué, sí. qué buenísimo. ¡Qué, qué, qué personaje tan buenísimo. definido, tan increíble. Le hemos dado alternativas, si no las ha visto, por si acaso, ahí las tiene. La, me sí. encantan esas dos. Las chicas del cable me han hablado, no las he visto, así que las voy a ver ahora. Voy a empezar a ah, verlas. Sí, sí, te va a encantar. Ok, si te digo tomarte una piragua en el morro viendo el atardecer... Ah, y ya no puedes utilizar, mira. Ah, mira, es que, ah pero eso no me lo dijiste te antes. Si esa regla... Tienes ahí tres, pero te puedes inventar la respuesta. Bueno, pues está bien. Ajá, te puedes inventar la respuesta. Que, que? Muy bien. A tomar. <laughs> me gusta. Si te digo, ay Dios mío, vivir en una caverna con murciélagos cucarachas por un mes sin tecnología de esas... No, bueno, definitivamente. <laughs> eso es eh, terrible. <laughs> Fíjate que me, me vinieron bien. Me vino. Lo he utilizado perfectamente. Ahora Mira, vamos sí. a ver para cuál me tengo que quedar callado. Tengo, 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 es que tengo dos preguntitas que me gustaría hacerte, que chavienda. ¿Eh? Eh, yo estoy haciendo una encuesta. Ajá. Te voy a incluir en la, en la encuesta, pero te voy a incluir al final. Okay. Esta pregunta que te voy a hacer es: si dicen. Carlos Esteban Fonseca en la política que se tire como gobernador, como senador, como. Definitivamente. <laughs> es todo lo que tengo que decir. Mira, y rapidito, aunque no pueda decirlo con los emoji, mm -hmm. eh, ¿pasteles de Navidad con ketchup? No, jamás. Ay, qué No, <laughs> sin ketchup. No, y con arroz con gandules, con arroz de habichuelas. Ay, Dios mío, este. qué rico. No, de niño me los comí con ketchup, pero después aprendí a comérmelos. Como Dios manda. <laughs> yo tengo que decir, digo, eh, con Javier de Jesús que estuvo aquí con nosotros, aprendí la distinción, es cierto, con los de Yuca no necesito ketchup, Pero no. <laughs> los de los demás como que me gusta, me gusta darle el toquecito. ¿Cocina Carlos Esteban Fonseca? Todo el tiempo. ¿De verdad? Yo soy quien cocina en mi casa. Ay, me cae Sí, el un muy buen, un buen día. A mí, me encanta, a mí me encanta cocinar para la gente que quiero. Porque yo hago fiestas en mi casa, mi. Puedes preguntarle a otros compañeros que vengan aquí, te van a decir mi cocina es famosa. O sea, yo hago fiestas en mi casa para yo cocinarle a ¿Cuál mis es el compañeros plato que y tú mis dices, amigos. Este, me, o sea, voy contra quien sea. Bueno, pero es que, que te, te puedo decir un pan. De, pues, pero va, por dime. ejemplo, por ejemplo, mis hijos Ajá. se traían a los estudiantes de la universidad a sus amigos para que comieran mi lasaña, porque adoraban mi Ay, lasaña. tan rica que es la lasaña. Algo que sí, sí me gusta. Sí, y, y hago lasaña. Desde vegetariana, eh, de pollo, de carne molida no de res, de eso ahora, como, <laughs> como tú quieras, hago una lasaña, pero hago comida china, hago comida tailandesa, hago comida puertorriqueña, de todas las formas habidas y por haberas. yo de verdad cocino, no es juego. Si me quieren dar un programa de cocina, Mira, pues eso es algo muy interesante. Esa es buena, esa es una buena idea. Oye, apuntan porque la gente siempre ha cocinado. Y sabes qué pasa, yo siempre cociné y, y, y me encantaba, pero eh, con mi compañera, con Sofía, Sofía es una mujer sumamente trabajadora. ¿eh? Y una luchadora que no, no para nunca. Y no, no llevábamos un mes viviendo juntos cuando la miré y le dije, ¿tú sabes qué? Tú trabajas demasiado para que además hagas la comida en la casa. Yo voy a cocinar. Y lo peleé con ella porque ella quería cocinar. A veces que no, que el que cocina aquí soy yo. Coja nota, <laughs> coja nota. Aprenda de este caballero entero que ahí está. <laughs> Pero tengo que decir que comparto con una persona que es igual que tú. Así que mi amado esposo es igual. Me dice, usted trabaja y que yo también le ayudo con otras ah, cosas. Pues un día y, nos reunimos, y, compramos ¿vale? dos botellas de vino y él y yo cocinamos. Lo Mira, lo dijo aquí, chiste. lo dijo aquí. ¿Hecho? Okay. <laughs> bueno, estábamos hablando de recuerdos, de bonitos recuerdos. Mira eso. De Dame Un Break, eh, que fue animado junto con Dagmar. Eh, ¿Cuántos años estuvo Dame un Break? Yo creo que Dame Un Break llegó a 11 años o por lo menos cerca de eso. De eso yo estuve ocho años y medio, casi nueve. ¡Wow! Sí. Se dicen fáciles, pero no es tan fácil hoy día menos. No, 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 no. No, y además tener un programa que, que se mantenga entre los primeros de la televisión durante toda su vida. O sea, la primera vez que nosotros salimos número uno en la televisión, Tony nos regaló a Tony Mojena, nos regaló un viaje a, a, a Dagmar y a mí, o sea, cada uno con su, con, Familia. Con, con su pareja o con, como Ajá. fuera, este, a un resort en la República Dominicana porque fue este party y luego de eso ya ni ni ni, ni se acordaba volvernos a decir. Ya no había viajes porque, porque se por, mantuvieron. Porque por años el programa siempre se mantuvo entre los primeros programas de la televisión. Yo creo que eh, había una la calidad del programa estaba en el respeto que se le tenía al público en lo que se llevaba al aire. ¿Tú habías hecho Pero. ya un trabajo como presentador? Sí, el primer programa que yo hice como presentador lo hice en Tele11, en un programa que se llamaba Fiesta, eh, que fue el primero que hizo Yailin Cintrón también, era mi coanimadora. Mira qué bien que también va a estar sí. con nosotros aquí en medios sociales, así que... Sí, qué pero bueno. y el segundo fue Damon Break. Y Damon Break fue... Un proyecto que yo creo que te, como tú dijiste ahorita, te, te creó una conversación y una comunicación claro, eh, claro. bien directa y te posicionó aún más de lo que ya estaba, gracias a Dios. Sí, 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 sí. A mí yo tuve la suerte de hacer un, eh, eh, una novela que dio un palo eh, bien grande aquí, que era con... Eh, ay, Dios mío, se me van Dijiste los ya que de la eran gente? los nombres, pero tranquilo que nosotros se los vamos a decir. No, te digo ahora. Era, bueno, era esta novela. Eh, donde yo hacía un, un personaje que era eh, un gay. ¿eh? Y era, este, yo me acuerdo que yo tomaba cosas de Pantojas. No, 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 pero espérate, Que Pantojas tú me quieres, hacía no, no. Yo quiero, que tú, me, con yo el quiero rostro. que tú me cuentes detalles de esto, señoras y señores. Usted manténgase conectado que él nos va a dar más detalles de esta novela en la que participó al regreso de la pausa en medios sociales con Carlos Esteban Fonseca. Familia, continuamos aquí en medios sociales conversando con Carlos Esteban Fonseca y se quedó en medio de un relato de una novela que se llamaba La Otra. La Otra. Con Carlos Vive y Claribel Medina. Ave María. Eh, mira. Eh, mira esa Ay, foto, mira qué bello. Dice... Ahí está en Claribel, está Carlito. Este es, es un actor. Mira, si ves lo que dice, dice eh, Félix Loreto. Mira, dice y a la izquierda estoy yo. Pero y no a la izquierda puedo estoy yo. El nombre de ese actor venezolano que ahora te estás acordando que está en sí, el centro. Es y a quien tanto cariño le guardia. Cuando hicimos esa novela, entonces esa novela yo hacía a, a Boris y te decía que utilizaba a Pantojas. Corregido. Así, que usaba Pantojas, porque Pantojas tenía unas cosas con la cara que hacían. Sí. <laughs> cuando hablaba sí, y yo usaba sí, eso <laughs> mío, <sí. risa> y, sí. yo, y yo usaba Ajá. eso en el personaje recuerdos maravillosos de ¿Y, mi querido y, amigo y se querido Antonio Antonio Pantoja sí, sí, él, él lo veía él ah, okay. <laughs> le si encantaba esa soy yo sí, muy sí, bien sí. y entonces lo que te contaba sobre eso es que ahí ese personaje tuvo yo llegué a hacer cinco capítulos y terminé haciendo 118 Ajá. Sí, porque el personaje Gusto tuvo Gustó Sí, gustó bien rico y entonces por pues eso me dio un espacio y luego vino Dame un Break que fue lo que. Entonces ahí eso, eh, eso eh, fue como, reafirma o como dicen por ahí, remata. Sí, ese ese otro escalón Qué bien. Eh, sólido en la televisión, ¿no? En el teatro pues siempre me, me he mantenido trabajando gracias a Dios. Gracias a Dios y, a Dios y no para. Es uno de los de, de las pasiones. Más importantes de la vida. Amén. Y esto, mira, aquí tenemos otra foto. Mira, esa, esa foto es bien importante para mí. Aparte de que estoy con mi gran amigo Dani Torres de Ponce, un gran actor puertorriqueño, eh, eh, Jacobo Morales y Miguel Ángel Suárez. Ese proyecto fueron dos obras de teatro eh, cortas eh, que se hicieron y fueron los últimos dos trabajos de dirección de Miguel Ángel Suárez. Luego de eso, a los tres meses. Eh, eh, se transforma en Miguel Ángel. Y para mí es eh, una de las fotos más importantes de mi vida, porque Miguel era un padre para mí. Eh, y, y yo lo quería y lo sigo queriendo. Me hace falta constantemente. Eh, estaría tan orgulloso de mí. Por, solo por esta conversación. Porque Miguel era ese tipo de padre que se enorgullecía de cualquier bobería que uno hiciera. Pero sobre. Sobre todas las cosas, tengo que decir que Miguel me quiso como un hijo. Wow. Y eso para mí tiene más valor aún que todo el amor que le tuve. Porque eh, de alguna manera entiendo que el amor que los demás tienen por uno sí. eh, es, eh, es algo. Yo, Miguel me enseñó algo bien importante y fue que el único exceso permisible es el agradecimiento. Así que viviré agradecido toda mi vida de. Eh, Miguel, Miguel Ángel Suárez. Qué hermoso. Primer actor nacional. Primer actor, primer actor, Uf. actorazo, vos. Eh, Carlos, has tenido la oportunidad, y vamos a estar hablando más adelante de lo que estás haciendo ahora, pero has tenido la oportunidad de vivir la, el teatro en... Toda su transformación, ahorita hablaste de la transformación de Miguel Ángel Suárez, que es una transformación distinta, Ajá. pero hablamos también de la transformación y de cómo se ha ido moviendo el teatro. ¿Qué, ¿Qué extrañas de lo que se hacía antes que a lo mejor no se hace ahora? Mira, se siguen haciendo cosas muy importantes. ¿eh? Eh, el teatro eh, nunca se detiene. Históricamente, ni las guerras han podido detener el teatro. El ser humano necesita verse verse ahí de frente, ver cómo es, ver cómo se comporta, porque esa es la manera que tiene de poder crecer, aprender observándose y tratar de ser mejor. Por eso el teatro siempre funciona. Me, 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 me apena que no haya tanto teatro eh, en la onda artística más seria eh, como se hacía antes, al día de hoy. ¿eh? Pero es por, es por época, es por tiempo. ¿Crees que es una necesidad social de reírse? ¿Crees que es una tendencia que ha sido impuesta y aprobada? No, yo creo que estamos viviendo demasiadas crisis. ¿ves? Y la crisis más grande que vivimos en el mundo es la crisis moral. Vivimos todo por cuánto dinero deja. ¿eh? Todo en absoluto. Hasta qué dientes te pones. ¿Eh? hasta qué maquillaje usas, hasta qué, ¿sabes? Eh, vivimos en, en esa línea de pensamiento 24 horas al día. Y entonces eh, el dinero siempre se trata de buscar más fácilmente. Se trata de buscar fácilmente. Sí. Y pues es más fácil reírnos de que alguien se cayó, va pasando y se cae, eso nos da gracia, que crear un... Un libreto interesante y que de manera contundente te toque el alma y te haga llorar o reír. Ese libreto lo tiene que hacer usted, lo tiene que hacer usted y yo voy a estar ahí en primera fila ¿verdad? Porque que se acople, yo creo que hace falta esa propuesta, porque todo se ha ido, que, que no está mal, porque verdad, amén por todos los trabajos que pasan. Sí, no, y yo lo disfruto, sí. tú sabes, este, oye, eh, yo he hecho teatro griego, eh, como estoy haciendo ahora eh, teatro de, liviano. Ligero. Y, 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 me, y me encanta, y pero lo disfruto profundamente. Igual. Lo que pasa es que tiene que haber un balance. ¿no? Debemos tener la oportunidad de disfrutar de ambas de cosas: de exponer y de proponerle al público que ellos puedan también aprender y escoger. Sabes, la gente, es bueno que hayan ido a ver Dominiqueño. Es una propuesta de cine muy simpática, muy graciosa, pero había que ver El Chata. Eso es un peliculón. ¿Entiendes? Y, y con un discurso de cine distinto y puertorriqueño. ¿Eh? Y esas cosas deben pasar. Quiero el programa de cocina con cultura. <risa> <Sí>. <risa> eh, cuéntame de esta foto aquí, dice oh. Caribe Gitano. ¡Wow! Caribe Gitano. Sí. Pues, Caribe Gitano fue un proyecto extraordinario. Eh, nació, yo quería hacer un trabajo que uniera el flamenco y la música caribeña. Y llamé a Eduardo Reyes, que entre otras cosas es el padrino de mi boda. Eduardo ese que está ahí Ajá. al lado derecho, no, no, no me imagino a qué lado lo, lo deben estar viendo en televisión. Ahora, porque esas cosas cambian. Sí. <laughs> Pero el de la será. camisa azul. Sí, exacto. <laughs> y Eduardo me habló de Ana Marta Raiza y de Ruco Gandía, de que nos uniéramos y hiciéramos un trabajo juntos. Hicimos un trabajo que nos tomó como un año hacerlo, estuvimos meses y meses grabando, trabajando a veces de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eh, fue un trabajo bien, eh, bien divertido y bien profundo porque trabajábamos, creábamos cosas en el momento, tratábamos de hacerlas en el estudio, las escribíamos allí mismo, lo que no nos salía lo tratábamos y lo volvíamos a intentar al próximo día eh, y fuimos depurando el trabajo. Y, fue muy bueno porque el, sí. sacamos el disco y a la se, sacamos el disco y una semana después fueron los premios de la fundación para la cultura popular y fuimos el segundo disco en Puerto Rico siendo nuestro primer trabajo y duraron mucho tiempo sí estuvimos un, ¿Un tiempito un ¿verdad? tiempo trabajando sí sí, sí, sí después mira se lo puedo decir al mundo entero y que ellos lo oigan los cuatro entre los cuatro teníamos suficiente ego ¿eh? wow. como para cubrir Puerto Rico, Nueva York y áreas limítrofes. Ah, vamos a hablar ¿Eh? de eso. Y entonces eh, eh, no, no pudimos concentrar en mantener ese este trabajo proyecto. porque fue un éxito tan grande y de un día para otro que no nos esperábamos. No, sabíamos que iba a ser exitoso, pero no sabíamos que iba a dar un paro como el que dimos de un día para otro. ¿Sí? Entonces, dos días después... Todos pensábamos que sabíamos qué era lo que había que hacer para mantener el grupo y que fuera exitoso toda la vida. Señores, vamos a continuar esta <laughs> conversación. Medios sociales. Hoy Pero los quiero y los adoro, ¿sabes? Claro que sí. Los queremos y nos adoramos. Por eso puedo aceptar que mi ego también fue igual de grande que el de los demás. Carlos Esteban Fonseca, ya regresamos. <laughs> familia, seguimos conectados medios sociales con Carlos Esteban Fonseca que me encanta porque les decía que hablar del ego es bien valiente y es bien bonito que años después uno pueda reflexionar y decir, "¿Sabes qué? Aprendí esto." Claro, claro, claro. El ego es bueno, que es lo que te estaba diciendo fuera de cámara. Es importante porque de, de ahí surge nuestra autoestima, pero no podemos dejar que se monte, ¿entiendes? Que mantenerlo ahí en balance, sí, hay que, que mantenerlo haga, en balance. que cumpla su propósito. Y, sí, sí, no no permitirse lo, los pensamientos ególatras. Sabes, que todo gira en torno a mí, por ¿ver? mí, para claro, mí, conmigo. Y que soy yo el que tengo la razón en lo que digo. Empezamos a ser controladores. Todos los seres humanos, de alguna manera, queremos controlar a los demás. Siempre pensamos que tenemos la razón en las cosas. Y tenemos hay una lucha que... por tener la razón cuando a veces no tenerla está tan cool. Sí, 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 <laughs> no. Y que, que eh, debemos tratar de convencer. O sea, más eh, Sería más prudente tratar de convencernos sin pensar que yo tengo un pensamiento más importante. O más valioso que el tuyo. Genial, <laughs> genial. ¿Qué vemos por aquí? ¡Wow! Okay. Esa foto es bella porque mi hija cumpleaños hoy, que es la que está a la derecha, mi Ay, hija mayor, eh, Aura buena. Yari, su mamá, en la que está a su lado el derecho, que es Aura Rodríguez, esa fue mi primera esposa con la que me casé en 1983. Okay. Hace dos o tres añitos Y esa otra que está a mi lado es mi esposa Hoy día, Sofía de la Cruz Que evidentemente Tiene una comunicación maravillosa Con, con toda mi familia Porque mi primera esposa Es mi familia, nadie lo entiende Pero es como mi hermana, en serio ¿Y cómo se logra se, eso? Se queda, se queda en mi casa cuando viene a Puerto Rico, en nuestra y, casa. Con pero Sofía para con que bien. se logre eso, tiene que ser de ambas partes, porque. Bueno, no una es una lucha, es un, es un trabajo que hay que hacer, pero cuando, cuando tú te estableces una relación de pareja, es una lucha diaria, es un constante dar de aquí y cortar de acá, tú sabes, y, e ir. No es que uno cambie su forma de ser, pero uno tiene que ir eh, eh, encontrando. La forma de encuentro. En, en, sí. en, en, en donde podamos, en, en, en lo que coincidimos y en lo que no coincidimos, dejarnos espacio. Y pues eso no se debe acabar nunca. ¿Entiendes? El amor nunca deja de ser, dice Corintios 13. Para un pueblo tan cristiano como este, y se le a veces tan difícil sí. entenderlo. El amor nunca deja de ser, se transforma. Yo amo profundamente a esa mujer. Yo amo a, a Sofía de la Cruz, a mi compañera, con todas las fuerzas de mi alma. Amén. Ah, y me emociono cuando lo digo. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! <laughs> porque vivo una relación preciosa con mi esposa. ¿Cuál? Y porque ha tenido la, porque tuvo la valentía de entrarle. A una relación con un loco como yo y, y, y en 10 años haber hecho eh, una vida eh, justa bonita, eh, con deseos de cada día hacer más porque ha entendido y comprendido a mi familia porque esa es mi familia y nos hemos convertido en una gran familia extendida y, no es, y más que extendida una familia entendida no. Hombre de Dios, pues si aquí podemos sacar un libro. Me encanta, <laughs> me encanta. Pero se dice, se dice fácil, pero qué lindo cuando se logra. ¿Cuánto tiempo llevas ya con Sofía? Diez años. Qué rico. Llevamos diez años juntos. Qué rico. Llevamos diez años juntos. Pero no es difícil con Sofía. Sofía es un ser humano extraordinario, un ser humano que va más allá de, de la naturaleza humana. <laughs> Tú sabes, eh, el nivel de comprensión de Sofía, de Sofía es eh, amplio rico y además muy digna, muy segura de sí misma y muy respetuosa de sí misma. Y porque cuando comenzamos la relación yo seguía siendo el mismo loco que había sido toda la vida y llegó el momento en que Sofía estableció, eh, pues yo voy hasta aquí. Y entonces yo tuve que hacer unos ajustes, porque era eh, o hacer unos ajustes o perderme la vida que vivo hoy. Ave María, que merece, señores. A veces nos resistimos de repente a ajustar. Y a veces es que merece la gloria. Yo no digo que valga la pena, digo merece la gloria de lo que uno vive. Sí. ¿Y cómo papá? ¿Cómo te describes, Carlos? Pues mira, este, yo me describo como eh, un buen padre hoy día. Yo tuve mi primer hijo cuando tenía 18 años. Eh, salí embarazado a los 17. Jovencito. <laughs> eh, y. Cometí muchísimos errores. Cuando te dije que me arrepiento de muy pocas cosas, me arrepiento del tiempo que no compartí con mis hijos. Me arrepiento de haberle dado nalgaja o, o, o haberle eh, ha gritado ¿Sí? a mis hijos. Eh, si, si fuera a vivir nuevamente, lo único que cambiaría sería eso. Nunca le, ni, 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 ni le diría bueno, tanto como llegar a no decirle, si no te estás quieto, te vas a quedar cantando. A lo mejor no como llego a paso. tanto, pero quisiera... ¿Por qué se casó? Porque, porque he entendido que, que, que ¿sabes? Vamos a ponerlo de esta manera. En Puerto Rico, a los hombres, por lo menos a los de mi edad, nos criaron eh, haciéndonos ver que el ser eh, bravo y que conmigo nadie se mete, nos hacía más grandes o mejores ¿eh? o más interesantes y realmente eso es lo peor que puede tener uno como hombre a la hora de la verdad las cosas hay que arreglarlas entendiendo que los demás tienen el mismo espacio de uno y que la violencia nada engendra no se logra nada violentamente porque a la hora de la verdad ese ser humano que uno eh, humilló Violentamente para que hiciera las cosas como uno quería. Ese ser humano, ¿qué, qué uno logró en él? ¿Qué uno logró en uno? ¿Acaso porque le metió un puño este, por lo que me dijo, va a cambiar su manera de pensar? A lo mejor ahora lo piensa peor. O sea, es, al contrario. ¿No? O sea, es, yo pienso que cuando Jesús decía que cu Cuando nos cuentan la historia de Jesús, de que le dieron en una mejilla y puso la otra, no fue, no fue un asunto de, dale, dame otra vez, fue, ah, ¿tú crees que hiciste algo grande? Pues mira, yo tengo la otra ahí, mira a ver si con esa logras algo. Que no vas a lograr nada. ¿Entiendes? Porque con violencia. No se llega eh, a ninguna No se lugar. llega a ninguna yo parte. Entonces, no, no es que yo haya sido un maltratante con mis hijos, pero. Eh, He, he sido he sido okay. violento, fui violento en gran parte de mi vida. No porque fuera eh, maleante de que Ajá. le fuera a dar un batazo a alguien, pero, pero vi la forma de arreglar las cosas con violencia. Y esa no es la manera no es en la que salida. quiero ser. Estoy ¿verdad? totalmente de acuerdo eh. contigo. Y qué bueno que llevas tú el mensaje. Así que gracias por eso. Familia, esto no se acaba. Continuamos la conversación en medios sociales con Carlos Esteban Fonseca. Familia, seguimos, qué mucho. Te agradezco tanto esta conversación. Ay, siempre gracias. Es lindo. Yo estoy segura yo que. Yo también mucha te gente, la agradezco a ti. Mucha gente, yo estoy segura que está con nosotros metidos y hace tanta falta y te, y te escucho, y te. Y, y paseo entre el romance, entre la conciencia, entre la espiritualidad. ¿Te uh -huh. consideras un hombre religioso? ¿Un hombre espiritual? Un, me hombre un despierto. Me, me considero un hombre espiritual. Sí, creo que. Eh, mira, yo tengo esta manera de ver la vida espiritual. No nos preguntamos por qué existe la electricidad, solo enchufamos y sabemos que por ahí corren, corren electrones o lo, lo, lo que sea. ¿no? Y, o y, nos, coge, no, nos quejamos me, cuando no y que, y que positivo y negativo eh, producen electricidad y eso es cibernética práctica. ¿verdad? Pues del mismo modo existe lo espiritual porque nos amamos. Nos amamos. Aún viviendo en un mundo donde nos enseñan todos los días a tratar de estar por encima de los demás, y a competir y continuamos competir. amándonos. Entonces estamos preparados para eso. Entonces eh, nos enamoramos y no decidimos de quién nos vamos a enamorar. Luego decidimos amar a esa persona, que eso es una acción. Y, 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 y entonces cumplimos. Y requiere voluntad. Y requiere, y requiere voluntad. Pero esa persona llamó tu atención y te enamoraste de ella aún a veces hasta sin querer. Tú no queriendo enamorarte de ese ser humano. O sea que el amor Sucede. ¿eh? Como, pues, existe, es cierto. ¿eh? Entonces ya la, la historia de preguntarnos, ¿existirá o no existirá Dios? Tú le puedes llamar como tú quieras. Pero igual que en la cibernética práctica existe lo positivo. Y lo negativo. Y un balance entre esas cosas nos mantiene vivos, nos sí. mantiene en una vida bonita. ¿eh? Y un desbalance, si te vas demasiado, si oh, te vas wow. a lo negativo, se fastidió tu vida. ¿no? ¿Eh? Hay, hay, hay libros que hablan sobre ser un whole, un entero. Y yo creo que ahí tú lo has descrito mejor que nadie. Así que me encanta. Mira, en Washington, D.C., en medio de una misión, o más bien un retiro espiritual. Un privilegio. Cuéntame de eso. Bueno, es que eh, ahí eh, fui a ver a un amigo eh, muy enfermo y ya no está con nosotros. Lo eh, siento mucho. El, el compañero de una eh, gran amiga eh, trabajó en este canal por mucho tiempo. No quiero entrar en eso porque ella, ella querrá decir lo que ella quiera decir, pero este, eh, estuve allá visitándolo, compartiendo con él una semana antes de que partiera. De, de este mundo oh, wow. y para mí era un privilegio verlo y verlo vivo conversar con él pude eh, hacerle teatro cantarle allí dentro de la habitación del hotel de, de la, de, del hospital una habitación insulada en un hospital extraordinario que hay allí en en Marion en, en Washington D.C Ahí está. Bueno, vamos, esto me encanta porque nos vamos de un lado al otro. Me encantaría saber qué estás haciendo ahora. Sé que tienes una participación en, en Chismás, que yo me alegro tanto porque, además de las figuras que ¿verdad? Que, que, que protagonizan la historia, la trama de la historia, que son Iris Chacón y son Charitín, hay un elencazo de lujo. Pues mira, ahí está Herbert Cruz. Que lo ves, no se sabe el libreto, el pobrecito. <laughs> Irresponsable. Entonces, nos pasamos fastidiándonos los unos a los otros. Pues imagínate, está Gerardo Ortiz. Ay, María, es que <laughs> eso tiene que estar. Suset Bacó. Genial. Helbel Cruz, Colibrí y yo. Y entonces, imagínate, Colibrí lo respetamos, porque él es una leyenda. Sí, <laughs> sí, Colibrí es Colibrí, señores. ¿Entiendes? Y él está aparte, tú sabes, lo respetamos y lo queremos como, con sí, mucho cariño. Claro Pero sí. entre nosotros, mija, eso es todos los días, a nadie se le puede olvidar una línea porque todos lo acusan de irresponsable para molestarlo, eh, hoy eh, cuando salimos del ensayo empezaron a mandar fotos de todo el que en algún momento miró el teléfono porque el director dijo que no se podía, que na, no quiero a nadie usando el teléfono en el ensayo y René que es quien está dirigiendo la pieza, no quiero a nadie utilizando el, ensayo, el, el, el teléfono en el ensayo y entonces Herbert se ocupó de retratar cuando íbamos a pagar los teléfonos para que no sonaran, nos fue retratando para entonces poner en, la re, en las redes sociales que, que estábamos todos. Sí. Mira, le dijeron que no podía usar el teléfono y míralo ahí con el teléfono en la mano. ¿Y nadie lo retrató a él? Ah, no, ya ya <laughs> lo haremos. De alguna forma nos desquitaremos. Pues, pero es una producción extraordinaria. Mira, Iris y, y Charitín son dos seres humanos. Eh, la gente va a tener la oportunidad de conocerlas en esta obra y se van a reír mucho, pero. Eh, Conocer la vida como esas mujeres son en la vida real, de verdad es algo que uno no se puede imaginar. Son dos divas, ¿no? Son dos divas. La, la, la rubia de América y la belleza de América y cómo son a la hora de la verdad que son dos seres humanos sencillos, encantadores. Sí. El charitín tiene toda la energía del mundo. Pero toda la energía del mundo. Y escucharla y verla. No, 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 no verla, pero eso es así ay, 24 horas del día. Y quiero contarles un detalle sobre Charistín. Y con esto nos ah, vamos en este programa. Se comió dos Whoppers un Mentira. día. Uno detrás del otro y mira lo flaca que es tú te imaginas la energía que tiene que tener esa mujer para poder meterse dos guapas al cuerpo y Señora, mantener ese cuerpo ay, señor, qué rico Carlos gracias estamos momina. disfrutando mucho de ese trabajo los invitamos a todos en Cinmas esto va a estar en el centro de la ciudad pero estoy segura que va a tener una gira en toda la isla así que estés pendiente siete ocho nueve y 15 y 16. así en, que ya ustedes le saben y en Mayagüez ya iremos ahí estaremos disfrutándote gracias por esta conversación ay gracias a ti gracias a ti, un mundo para gracias mí. A ti. Es más, me debes dar un abrazo en pantalla pero es que te lo voy a dar porque ah. ese es el abrazo apretado con el que cerramos pero yo te lo voy a dar primero.